Centenares de mujeres pertenecientes a grupos feministas salieron a las calles este 8 de marzo a exigir al gobierno el respeto a sus derechos y el cese de la violencia. ¡Ningún Estado machista detendrá la causa feminista! ¡Ningún Estado machista! Mientras tanto, el gobierno, a través de Rosario Murillo, primera dama de la República, con palabras poéticas, manifestó su compromiso de promover la equidad y dignidad de la mujer en todas las posiciones de decisión política, económica y social. Seguir promoviendo equidad y dignidad para las mujeres nicaragüenses. Seguir promoviendo y defendiendo los espacios que las mujeres, con nuestra valentía, con nuestras luchas, estamos ocupando ya y merecemos. Este año es un año de muchas batallas y esas batallas las vamos a librar las mujeres a la par de nuestros hermanos, de nuestros compañeros varones, para hacer de esta patria, que como todos sabemos tiene nombre y hermoso nombre de mujer, hacer de esta patria una patria para todos.